Hola, somos Luis y Juan de Cabandoli Decor. En nuestro taller nos especializamos en la creación de piezas para decoración de interiores, como cojines, portavelas, portamateros y tapices, entre otros. Nos encanta el estilo boho chic, por esa razón usamos tonos crudo y tierra para nuestras piezas. También enseñamos, damos clases personalizadas y grupales. Si quieres conocer más de nosotros, adquirir nuestras piezas terminadas o participar en nuestros talleres, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como @cabandolidecor. ¿Quieres convertirte en experto o iniciarte en el mundo del macramé? Sumérgete en este maravilloso arte con nuestro canal de YouTube, Piolas y Piolas. Conoce cientos de tutoriales para crear lo que quieras, desarrollar tu emprendimiento, mejorar tu técnica o conocer los secretos de los expertos en este maravilloso arte. Únete a nosotros y descubre cómo hacer realidad tus ideas. Aprende, crea y sorpréndete en Piolas y Piolas. Suscríbete hoy y empieza tu viaje macramé con nosotros. Listo, entonces para empezar nuestro cojín, en este caso nosotros vamos a usar un kit que ya está listo, ¿sí? Ya está como tal la funda exterior de lo que va a ser el cojín, porque nosotros vamos a tejer es la funda del cojín, ¿listo? Entonces, como pueden ver, por acá atrás tiene el cierre, ¿sí? Tiene el cierre por acá y las piolas ya están previamente fijadas con máquina de coser por el revés del cojín, ¿listo? Por el revés de la funda del cojín. Bueno, entonces a este cojín fijamos 72 piolas de 1.40, ¿sí? 72 piolas de 1.40, ellas están fijadas por el reverso de la tela. ¿Listo? Entonces, de esta manera va a ser más fácil tejer nuestro cojín, puesto que ya no vamos a tener que posteriormente fijar la tapa del cojín a la tela. ¿Listo? Entonces, anteriormente les expliqué que el cojín que vamos a tejer en este tutorial ya están las piolas previamente fijadas a la funda, pero si ustedes de pronto quisieran empezar la tapa del cojín sin necesidad de pegarlas y posteriormente pegarlas a una tapa de un cojín, lo que van a hacer es que no van a cortar 72 piolas de 1.40, sino que van a cortar 36 piolas de 2.80. Entonces cogemos nuestras piolas de 2.80, las juntamos las dos paticas aquí así bien y el arito lo vamos a pasar por encima formando nuestro nudo alondra. Pasamos por encima, sacamos y apretamos. Esto lo vamos a hacer sobre una barra, en este caso nosotros estamos usando un rack que lo pueden conseguir en Piolas y Piolas o también pueden usar un soporte diferente que puede ser el palo de una escoba o cualquier base. El palo solo lo vamos a necesitar como punto de apoyo para poder empezar nuestro tejido. Entonces, así como colgué esta piola, pegaríamos las 36 piolas de 2.80, pero en nuestro caso nosotros ya la tenemos acá, ya previamente fijas a nuestro cojín, ¿listo? Eso nos va a ahorrar de pronto posteriormente fijar la tapa. Entonces, para empezar vamos a usar unos ganchos de papelería para sostenerlo acá sobre nuestro rack, uno acá y el otro por acá, ¿listo? Entonces vamos a empezar ya con el tejido. Ya una vez lo tengamos bien fijo, vamos a procurar de que esta línea nos quede súper derecha, ¿listo? Porque esta va a ser nuestra guía para empezar el tejido hacia abajo. Listo, entonces vamos a empezar nuestro tejido y vamos a separar un grupo de 12 piolas. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12 y el resto las podemos posicionar encima de nuestro punto de apoyo para no confundirnos. Y de estas 12 piolas vamos a separar ahorita en dos grupos de 6 piolas, ¿listo? Entonces aquí ya tengo mi grupo de 6 y mi grupo de 6 y voy a subir también mi grupo de 6 acá. Entonces vamos a empezar con el nudo festón, va a ser el primer nudo de nuestro cojín. Entonces vamos a coger la primera piola de nuestro grupo de 6 del lado izquierdo y esta piola la vamos a trabajar como una guía y las demás piolas van a ser nuestras piolas de trabajo. Entonces vamos a empezar a hacer triángulos, ¿cierto? Entonces, pero primero vamos a hacer unas B, ¿sí? Vamos a empezar la base de nuestro triángulo, entonces vamos a hacer unas B aquí. Entonces primero vamos a hacer una diagonal hacia acá. Cogemos la primera piola, la ponemos sobre nuestras cuerdas y estas van a ser cuerdas de trabajo. Y empiezo a sacar de acá. Paso por encima, saco, desplazo y acá ajusto bien. Paso por encima, saco, desplazo y ajunto. Y ajusto acá. Por cada piola vamos a dar dos vueltas, ¿sí? Este es nuestro nudo festón. Entonces, paso por encima con la siguiente, desplazo, paso por encima, desplazo. Vamos ya a las dos vueltas, saltamos con la tercera, paso por encima, desplazo.
lo pongo encima, desplazo, y cada vez que yo toque la vuelta, este nudito toque con el siguiente, voy a dar una pequeña fuerza hacia atrás para que se nos ajuste un poco más. Paso por encima, desplazo y ajusto un poquito hacia atrás. Y voy con mi última piola de trabajo. Listo, entonces aquí ya cabe con mi grupo de 6 haciendo esta diagonal. Ahorita voy a hacer con el otro grupo de 6 que subí aquí, pero ahorita voy a empezar hacia el otro lado, ¿sí? Para formar nuestra V. Entonces voy a coger la primera piola del lado derecho y la voy a usar como guía, la coloco sobre las demás cuerdas. Siempre tiene que estar sobre las demás cuerdas. Listo, y empiezo con la primera a hacer nuestro nudo festón. Paso por encima, saco y ajusto hacia atrás. Acá es importante que el primer nudo nos quede bien pegado al borde de nuestra tela, ¿listo? Paso por encima y ajusto. Dos vueltas con cada piola. En este caso nosotros estamos usando piola de calibre de 4 milímetros o también identificada como número 48. Entonces paso por encima, desplazo, paso por encima, desplazo y llego hasta mi última piola. Listo. Y aquí voy a seguir derecho hasta acá. Entonces voy a coger la piola que venía de guía de este lado sin soltar esta y también la voy a anudar sobre mi guía. Entonces sigo derecho. Esto aquí de pronto se me subió un poquito. Doy la segunda vuelta. Y con estas que sobran acá voy a hacer lo mismo. Paso por encima, desplazo. Listo, siempre es pasar por encima, sacar por acá y desplazar. Hasta llegar al otro lado, ¿sí? Hasta acá. Listo, aquí ya terminamos. Ahora vamos a empezar a hacer otra vez la V acá. Entonces, ya aquí ya terminamos con este grupo de 6. Ahorita voy a volver a tomar de las cuerdas que teníamos acá arriba, de todas las cuerdas que tenemos acá, y vamos a tomar las 6 siguientes. Entonces vamos a tomar 2, 4, 6. Y vamos a volver a hacer nuestro nudo festón hacia este lado. Ya hicimos aquí una V. Vamos a hacer otra B, otra B, otra B, hasta agotar las piolas, ¿listo? Pero entonces vamos a tomar 6. Entonces, tenemos en diagonal así. Cojo la siguiente piola que está acá abajo. Igualmente es lo mismo, podemos subir estas para que no nos confundamos. Y sea un poco más clara la manera en que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, ya teniendo mis 6 piolas aquí, cojo la primera de este lado y la voy a tirar así en diagonal para que se forme otra vez aquí una otra B. Y acá de este lado se va a formar el techito del rombo. Entonces, paso por encima, desplazo y ajusto acá arriba. Paso por encima, desplazo. Dos vueltas con cada piola. ¿Listo? Un consejo, esta piola, cuando estemos ajustando, ¿sí? Que esta es la guía, siempre debe estar posicionada acá. Imaginemos que aquí hay una pared y esta siempre va a estar pegada a la pared. No la vamos a tener acá cuando estemos ajustando ni desplazando, sino acá, ¿sí? Subimos, volvemos, damos otra vuelta, ajustamos. Y vamos con nuestra última piola. Otra cosa,
Acá arriba estamos viendo que se nos están formando unos bastones, ¿sí? Estos bastoncitos. Tenemos que procurar que queden lo más vertical posible, ¿sí? Si de pronto quedan muy subidos, o sea, diagonal hacia acá, lo que vamos a hacer es que vamos a aflojar un poquito porque seguramente empujamos mucho hacia acá y esto hizo que los bastones nos quedaran así. Hay que tratar de que quede lo más vertical posible. Ahora vamos con las otras 6 cuerdas siguientes, 2, 4, 6, y estas las acomodamos por acá arriba. So, por acá tengo otras piolitas, que esta fue cuando les expliqué el nudo alondra. Voy a zafarla de acá, para que no nos vayamos a confundir. Esta no hace parte aquí del cojín. Listo, entonces ya por acá coloqué mis piolas. Y voy a hacer ahorita, a cerrar aquí para hacer la otra B aquí, ¿cierto? Entonces, cojo 2, 4, 6. Bueno, aquí se me fueron 2 del otro lado, estas son de acá. Son 6. Y cojo mi sexta cuerda y la voy a coger como guía a llegar aquí. Paso por encima, desplazo, paso por encima, desplazo. 2 vueltas con cada una. Y en lo posible que la diagonal siempre esté inclinada a llegar aquí a este punto, porque a la final estas se nos van a unir para poder cerrar nuestra B. También otra cosa que tenemos que procurar es que, como esto está simétrico, tenemos que procurar que este bastoncito de aquí nos quede muy similar a la longitud a la que está acá. Porque si no, si este nos hubiese quedado más chatico, no nos cerraría aquí. Entonces tenemos que tratar de que quede lo más parecido, la longitud más parecida para que nos coincida. Ahorita sigo con esta guía y voy a coger la guía que venía del de acá y voy a anudar aquí para poder cerrar la B. Eso que quede bien cerradito. Ahora voy a coger las 6 siguientes. 2, 4, 6 y subo las demás. Entonces, cojo la primera y la tiro acá. Siempre vamos uno para este lado, otro para el otro lado. Ahorita este es el espejo, ¿listo? Uno lo inclinamos hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, como vemos, este patrón es muy repetitivo y eso que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer hasta agotar todas las piolas, ¿listo? Lo que tienen que tener más en cuenta es que siempre son 6 piolas para hacer cada parte de la B que estoy haciendo. Si cogemos 8, cogemos una de más, eso va a hacer que a la final nos sobre una piola o que nos falte otra, ¿listo? Volvemos y cogemos 6, 2, 4, 6 y así vamos a irnos hasta el final, hasta acá. Bueno, entonces aquí ya hemos avanzado, ya vamos con la última parte, nuestro último grupo de 6 piolas. Vamos a coger esta, la última, la vamos a usar como guía y las demás como cordones de trabajo. Entonces estamos bien aquí arriba, ¿sí? Sin que se nos vaya a deformar de pronto la esquina del cojín. Damos 2 vueltas y seguimos. Ajustamos bien. Y acá entonces vamos a hacer el cierre también aquí, con la guía, con el cordón que venía de guía de este nudo festón. Para que nos quede bien apretadito. Y ahora voy a coger la guía que venía de este y la voy a colocar aquí encima y le voy a dar continuidad a este. ¿Listo? Entonces vamos hacia este lado, también con el nudo festón, pasamos por encima, desplazamos y ajustamos aquí bien para que nos quede bien hecha la esquina, bien marcada. Pasamos por encima, desplazamos. ¿Listo?
tenemos que procurar siempre pensar en que esto es una continuidad de esta línea. Cuando avancemos más, vamos a ver que las líneas van a ser mucho más largas y entre mayor sea el efecto de continuidad, el aspecto del cojín va a ser mucho más agradable. ¿Listo? Aquí procuremos que también nos quede recto este lado. Bueno, entonces aquí ya terminamos. ¿Eres amante del mundo del macramé y sus nuditos? Participa ya de nuestra comunidad macramé en Telegram. Intercambia ideas con otros tejedores, entérate de las nuevas tendencias, conoce nuevos materiales y aprende de la mano de expertos. Para ingresar, escanea el código en pantalla o ingresa a t.me/comunidadmacramé. Link en la descripción. Vamos nuevamente a la primera vez que hicimos acá y vamos a empezar a hacerle relleno a estos piquitos que nos quedaron, ¿sí? Aquí a los techitos. Vamos a hacerle relleno a este. Listo, entonces vamos a empezar aquí con el nudo cuadrado o nudo plano. Entonces para esto vamos a coger el grupo de cuatro piolas que las sacamos de aquí del centro de este triángulo y vamos a hacer un número 4, literalmente dibujar un número 4 así. Mire que el 4 está sobre las 2 de la mitad, ¿sí? Y con la piola derecha la coloco aquí encima y la cruzo y la saco por aquí por la barriguita del 4, ajusto desplazando hasta arriba. Pero no lo vamos a subir bastante porque ¿qué pasa? Aquí tenemos nuestro triángulo, si lo subimos mucho se nos va a abrir, entonces solamente como hasta donde él nos dé haciendo una fuerza suave. Ahora vamos a hacer un 4 pero al revés, un número 4 literalmente pero al revés. Hacemos el 4 aquí con esta la ponemos encima, la cruzamos por acá, sacamos y volvemos y subimos. ¿Listo? Ahora vamos a coger este nudo lo hicimos con 4 piolas, entonces de estas 4 piolas vamos a coger 2 de este lado y 2 nuevas de acá y vamos a volver a hacer un nudo cuadrado, entonces vamos a colocar aquí esta piola dibujando un número 4, luego con la piola de la derecha la ponemos encima, la cruzamos, sacamos y apretamos, ¿sí? Siempre que estemos ajustando debemos de tener con estos deditos acá sostenido para que esto no nos quede endeble, ¿listo? Entonces colocamos el 4 aquí pero al revés, cruzamos y sostenemos. Miren que yo siempre sostengo acá o con esta mano o con esta, yo voy subiendo y aprieto, ¿listo? Entonces de este nudo de acá ya nos quedaron estas dos, entonces cojo estas dos y dos nuevas pero del lado derecho, hago el 4 aquí, coloco esta encima, saco y subo, ¿listo? Ahorita vamos a hacer el 4 al revés, saco por acá. Ahora vamos a coger de este nudo, cogemos dos piolas, las dos del lado izquierdo, y de este nudo cogemos dos piolas, la del lado derecho, pues de este lado, y volvemos y hacemos un 4 aquí y subimos, hacemos el 4 al revés, cruzamos y subimos. Aquí en la mitad nos queda un huequito, tenemos que tratar de que ese huequito tenga una forma de un diamante, entonces aquí para que me quede perfecto el diamantico, jalo esta patica un poquitico y ahí ya se nos ve más como un diamante, ¿listo? Entonces lo que hicimos aquí fue un nudo cuadrado aquí, a partir de este cogimos dos piolas y dos nuevas, generamos este nudo cuadrado, con las dos que nos sobran de este cogimos dos nuevas a este lado, generamos otro nudo cuadrado y nos quedó una fila de dos. Luego reducimos a uno, entonces cogimos dos de este y formamos este nudo cuadrado. Esto mismo lo vamos a replicar en todas estas, ¿listo? Entonces volvamos a empezar acá. Vamos a coger las cuatro de la mitad, es decir, estas, ¿sí? Estas cuatro. Volvemos y hacemos el nudo cuadrado dibujando un 4, así. Metemos por acá, jalamos y subimos. Ya sabemos que no vamos a jalar hasta el fondo, hasta acá arriba, porque si no se nos deforma nuestro triangulito. Ahorita dibujamos el 4 al revés, sacamos por detrás y apretamos. Cogemos dos de este y dos nuevas de acá y volvemos y repetimos el nudo cuadrado. Dibujamos un 4, esta la colocamos aquí encima y pasamos por detrás. Y subimos y apretamos. Ahorita hacemos el 4 al revés. Colocamos esta encima, sacamos por detrás y subimos. ¿Listo? Ahorita con las dos que me sobraron de acá más dos nuevas vamos a hacer lo mismo. Cuadrado. Ya cuando uno tiene mecanizado el nudo cuadrado no hay necesidad de pensar en dibujar un 4, miren que yo pues la forma no la hago muy clara de un número 4, pero cuando estamos aprendiendo a hacerlo sí es importante que dibujemos el número 4. Ahora cogemos dos de este y dos de este, total 4 piolas y volvemos a hacer el número 4, pasamos por detrás y apretamos, ¿listo?
Entonces ya aquí ya hemos aprendido a hacer el rellenito de los rombos. Ya sabemos que aquí ajustamos las piolitas para que se nos forme el diamante. Y esto lo vamos a repetir en este y en este. ¿Listo? Entonces, sigamos. Listo, entonces acá ya terminamos de hacer nuestro último relleno con los nudos cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestros rombos. ¿Listo? Entonces para cerrar nuestros rombos vamos a empezar aquí, ¿sí? Vamos a empezar con este aquí. Entonces vamos a identificar cuál va a ser la guía que vamos a usar. Podemos hacerlo de dos maneras. Contando 6 acá, 2, 4, 6. Este es el grupo de acá. Y vuelvo y empiezo acá, pero con la que voy, 2, 4, 6. Y con la que empecé aquí con esta, esta va a ser mi guía para cerrarlo acá, ¿listo? Esta también la podemos identificar porque es la piola que sale de este nudo festón que hicimos acá, ¿sí? No podría ser esta porque esta no le da continuidad ni esta, sino la sexta. O otra manera que podemos hacer es a partir de la mitad de este nudo cuadrado. La mitad de este nudo cuadrado, pues, son estas dos piolas, una del lado acá y la otra acá. Entonces empezamos a contar con la del lado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y miren que nos coincide la que viene de aquí. ¿Listo? Entonces con esta voy a tejer hacia acá. Entonces voy a coger, cuento 6. 1, 2, 1 con la guía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resto, si queremos, para no confundirnos, también las podemos subir a nuestro rack. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a coger esta que va a ser mi guía, la voy a colocar en diagonal y las demás piolas van a ser nuestras cuerdas de trabajo. Entonces, empiezo a sacar de aquí la primera y hago mi nudo festón. Paso por encima, desplazo y ajusto. Paso por encima, desplazo y ajusto. Cuando digo ajustar, es alar un poquito hacia atrás. ¿Listo? Entonces paso por encima y ajusto. Paso por encima y ajusto. Paso por encima y ajusto. Hasta llegar a la sexta. Entonces aquí trabajamos con este grupo de 6 cuerdas, ¿cierto? Donde la primera cuerda es la guía, luego las de trabajo, esta sería la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ahora voy a irme del otro lado, puedo bajar esto que está por acá. ¿Y cómo identifico la guía para cerrar acá? Pues es la piola. Puedo contar desde aquí 6 hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o es la piola que viene como guía de este lado, o sea, esta. Y ahorita me voy a venir hacia acá a cerrar, ¿listo? Para ya darle la forma a mi primer rombo. Entonces, la coloco encima, saco la primera, sí, esta es la 1, o sea que voy a sacarla de acá. Y doy dos vueltas. Saco de acá, paso por encima, desplazo y aprieto. Y doy la segunda vuelta. Paso por encima, saco por el arito de acá, desplazo y ajusto. Paso por encima, saco por el arito y desplazo. Siempre teniendo en cuenta que me quede la continuidad de esta. También hay que tener en cuenta que esta línea que estamos formando aquí sea paralela a esta. Esta con esta paralela. Y cuando hacemos del otro lado, que esta sea paralela a esta. Para que el rombo nos quede simétrico. ¿Listo? Dos vueltas con cada piola. Y aquí para cerrar mi rombo cojo la guía que venía acá y la anudo sobre la guía que traigo acá, ¿sí? Listo, entonces así quedó nuestro primer rombo. Ahorita vamos con el segundo. Para el segundo vamos a hacer lo mismo. Podemos identificar sacando la mitad de este nudo, contando 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rectifico que esta sea realmente la sexta si viene de acá, ¿sí? si tiene como la coincidencia aquí. Entonces esta es, entonces voy a anudar hacia acá. Hasta la mitad donde empecé a contar, o sea, desde aquí. Entonces las voy a subir para no confundir. Entonces cojo esta y me vengo anudando hacia acá, ¿sí? Dándole continuidad a esta. Dos vueltas. Hasta llegar aquí. Recuerden que si tienen alguna duda diferente a lo que estamos haciendo aquí, ¿sí?
pueden comentar debajo del video para resolverlo. Listo. Ahora vuelvo nuevamente acá y voy a coger la guía. Ya sabemos que la guía es la que sale de este. Entonces vuelvo hacia acá y voy a anudar las que siguen, ¿sí? Hasta cerrar. ¿Y cómo cierro? Anudando hasta esta piola, que es la guía que viene del que acabamos de hacer. Hago lo mismo. Recuerden siempre esta piola tenerla acá pegada. Y miren que esta mano no hace nada. Esta mano simplemente la tiene allí. Ella no imprime fuerza ni nada. Todo el movimiento en este lado lo estoy haciendo es con la mano derecha. Dos vueltas con cada. Y cierro ahorita aquí. Listo, entonces ya esto mismo que hice aquí lo vamos a hacer con todas hasta cerrar acá. Ya sabemos, entonces para empezar ahorita vamos a coger esta piola que yo la identifiqué rápido porque sé que es la que viene de acá, o contamos 6 hacia acá, ¿listo? Entonces esto mismo lo vamos a repetir hasta llegar aquí y cerramos todos estos rombos. O sea, cerramos 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí ya terminé de cerrar mi último rombo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo relleno que hice acá arriba con nuevo cuadrado. Lo voy a hacer aquí, aquí, en todos los que están aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, en nuestros 6 rombos. Listo, entonces volvemos a empezar de nuevo. Cogemos las 4 de la mitad, hacemos un número 4 al derecho, subo. Ahorita hago un 4 al revés, paso por detrás, subo. Cojo dos de este y dos nuevos, vuelvo y hago un número 4, meto por acá, hago un 4 al revés, paso por detrás, ajusto. Cojo con las dos que me quedaron aquí, dos nuevas, y repito lo mismo, un 4 al derecho y un 4 al revés. Y ahora cojo dos de este, dos piolas de uno y del otro, y vuelvo y hago lo mismo, un 4 al derecho y un 4 al revés. Entonces aquí ya nos volvió a quedar el rellenito igual como lo estábamos haciendo arriba. Entonces esto lo voy a repetir en todos estos, ¿vale?
Bueno, entonces aquí como ven ya he avanzado hasta el último relleno, nuestro último rombo. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente cerrar nuestros rombos acá. Entonces para esto vamos a hacer como dijimos ahorita, a coger la primera cuerda y esta nos va a seguir como guía. Pero entonces primero vamos a separar 6, vamos a separar en grupos de 6. 2, 4, 6 y para no confundirnos las demás las vamos a subir. Vamos a procurar subirlas, pero que no nos deforme el tejido acá abajo, ¿vale? Porque si no, entonces no nos van a quedar rectos los patrones que estamos haciendo. Entonces, cogemos la primera y vamos a anudar. Hasta el centro. Para cerrar nuestro primer rombo. Es lo mismo que hicimos en el paso anterior, ¿listo? Tenemos esta como guía y las demás son cuerdas de trabajo y así formamos nuestro nudo festón. Este nudo también recibe el nombre de Cavandoli, como la marca de nosotros, Cavandoli, Cavandoli Decor. Pasamos por encima, desplazamos. 2 vueltas con cada uno, ¿listo? Entonces hasta la mitad. Ahora volvemos y tomamos 6 piolas, ¿sí? Entonces ya sabemos que la guía del lado de acá para cerrar es la que viene de este nudo festón, es decir, esta. O para rectificar, contamos de aquí hacia allá 6 y esta nos tiene que dar la cuerda sexta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿listo? Y cerramos acá. Dos vueltas con cada uno. Entonces vamos así hasta cerrar. Pero a partir de esta línea, todos los rombos que me van a quedar acá, los voy a cerrar hacia el lado de acá. ¿Listo? Entonces voy a intercambiar. Ahorita esta va a ser la guía y voy a cerrarlo aquí. Solamente los rombos que van a este lado, porque ¿qué pasa? Aquí vamos a empezar a hacer un rombo grande que va a ser la tapa de nuestro cojín. Entonces todos los que reposan a este lado los voy a cerrar acá, hacia este lado. ¿Listo? Ahorita voy a cerrar el siguiente. Ya sabemos que identificamos la piola que viene de dentro de este nudo festón, que es esta, y cerramos hacia acá. Entonces pasamos por encima, desplazamos y ajustamos aquí. 2 vueltas con cada uno. Hasta la sexta. Si ustedes quieren, no hay necesidad de subirla, ¿cierto? Pero si ya lo vamos mecanizando, ya sabemos que cada vez que lleguemos hasta aquí, vamos hasta la mitad. ¿Y cuál es la mitad? Identificamos las 2 piolas que están en el centro de este nudo cuadrado que hicimos aquí, este último. Entonces sabemos que una es del lado de allá y la otra de acá. O sea que como estamos trabajando en este lado, llegamos solo hasta esta cuerda. No nos podemos pasar. O sea, siempre esta va a ser la primera cuerda y vamos a enrollar sobre ella 5 que enrollamos más la guía son 6. No podemos enrollar ni 4 ni 7 porque entonces se nos desconfigura el patrón que estamos haciendo. ¿Listo? Ahorita vamos a identificar la guía de acá y cerramos, que es esta. Cerramos hasta acá y eso mismo lo vamos a seguir repitiendo con todos los rombos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces voy a avanzar. Quito rápido para continuar con y aquí ya cerramos. ¿Listo? Entonces de esta misma manera vamos a seguir haciendo las demás. Ahorita vamos a identificar la guía, que es la que viene de acá, es decir, este, y cerramos y así seguimos hasta acá.
Bueno, entonces acá ya terminé de cerrar mi último rombo. Ahora voy a seguir con la línea de abajo, ¿vale? Pero entonces va a tener una variación. En este rombo de aquí no vamos a hacer relleno. Solo vamos a hacer relleno y en este de acá tampoco. Solo hacer relleno en este y en este. Y vamos a dejar estos como una ventanita, ¿listo? Porque sobre estas líneas vamos a colocar nuestras borlas. Entonces voy a empezar aquí a hacerle relleno a este, ¿listo? Ya sabemos, cogemos las cuatro de la mitad y hacemos un nudo cuadrado. Luego dos de este, dos nuevas y otro nudo cuadrado. Ya el cojín después de esta línea que hacemos rinde mucho más hacerlo, puesto que ya se reducen los rellenos. Más abajo también vamos a saltar algunos rombos que no le vamos a hacer relleno. Y cada vez las líneas van a ser más cortas. Van a disminuir la cantidad de rombos grandes que estamos haciendo. Aquí cerramos. Vamos con este. Recuerden que no vamos a apretar el nudo cuadrado muy a la punta del rombo porque si no se nos deforma la puntica. Último nudo cuadrado. Listo, entonces aquí ya terminé de hacer los rellenos de esta fila. Ahora voy a empezar a cerrar de este lado. Entonces voy a cerrar aquí este rombo. Entonces cojo la guía que venía de acá y me voy derecho hasta acá. Entonces, como está la piola número 1, cojo 2, 3, 4, 5, 6. O sea que solo voy a enrollar hasta aquí. ¿Listo? Entonces paso por encima, desplazo. Dos vueltas con cada uno. Bueno, entonces como pueden ver aquí, ya terminamos de rellenar y de cerrar toda nuestra tercera fila. Y como ven, acá nos quedó una ventanita, ¿sí? Porque a este no le hicimos relleno y a este tampoco le hicimos relleno. Entonces el paso que sigue es hacerle relleno ahorita sí a todos estos que están acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a rellenar todos estos, ¿listo? Igual como hicimos acá. Hacemos un 4 al derecho y un 4 al revés. Dos de aquí, dos de acá y ajusto. Y así me voy con todos hasta el final. Aquí, cuatro al revés, ajustamos. Cojo las dos del anterior, dos nuevas y ajustamos. ¿Listo? Hacemos el 4 al revés. Cojo dos de este y dos de este y cerramos aquí.
Bueno, entonces como pueden ver, aquí ya terminamos nuestra 1, 2, 3, nuestra cuarta fila de rombos, ¿sí? Aquí podemos ver que yo siempre los cierres los estoy haciendo hacia este lado, ¿sí ven? La intención de esto es porque acá en este borde nos está quedando como si fuese una sola línea de festón completa. Y los cierres a este lado los estoy haciendo al contrario, hacia acá, para que nos quede esta línea. Porque la tapa de nuestro cojín va a ser un gran diamante aquí, ¿sí? Que va a converger acá en un punto. Entonces, ahorita voy a hacer los rellenos de esta fila, pero solamente lo voy a hacer al del centro, ¿listo? Entonces vamos aquí a hacer el relleno de este rombo del centro. Porque en las dos ventanitas que me van a quedar al lado, ahí también vamos a colgar borlas. Que las borlas van a ser pues ya como el detalle final de nuestro cojín. Hacemos un 4 al derecho y un 4 al revés, lo mismo que hemos venido haciendo desde arriba. Cojo 2 de este y 2 de este, hago un 4, paso por detrás y ajusto. Nuevamente hago un 4 al revés y ajusto, y aquí cuadro las paticas. Ahora voy a cerrar aquí y aquí, ¿listo? Entonces cierro aquí, este me va a quedar con ventanita y ventanita. Dos vueltas con cada piola. Siempre tenemos que procurar de que esta piola nos marque una línea aquí, ¿sí? Que continúa. Y sobre esta voy a anudar hasta la mitad, es decir, hasta aquí. Con esta piola sería la primera y anudaría 5 sobre ella para así completar 6 piolas. Recuerden que cada parte que yo anudo, cada tramo, es de 6 piolas. El cierre lo voy a hacer hacia este lado, ¿sí? Para darle la continuidad a este. Ahora vamos a cerrar este. Cogemos la guía, que es la piola que sale de acá, ¿listo? Y anudamos sobre estas 5 piolas. Yo menciono anudar 5 piolas, pero acuérdense que con la guía sería la sexta.
Listo, entonces aquí ya terminamos esta fila donde dejamos las dos ventanas. Como ven, cerramos acá, ¿sí? Nos quedaron dos y también avancé un poco más en estos dos. Ya para finalizar vamos a hacer la punta de nuestro gran rombo, ¿sí? O nuestro diamante aquí, ¿sí? Esta última punta no va a tener relleno. Entonces voy a coger sobre esta guía, nuestra piola guía, y voy a anudar 5 cuerdas sobre ella. Con el nudo festón. Pasamos por encima, sacamos y desplazamos. Listo, vamos así, ya anudamos la quinta, y ahorita nos venimos con la guía del lado de acá y anudamos las otras 5 que nos sobran. Ya anudamos la quinta cuerda. Pero para cerrar, entonces vamos a coger la guía que venía de acá y también la vamos a anudar, ya para completar nuestra punta. Descubre el maravilloso mundo del macramé y sus nuditos con la Magic Box Macramé. Encuentra todos los insumos necesarios para crear más de 20 proyectos. Aprenderás los nudos básicos, conocerás las diferentes herramientas, técnicas avanzadas y secretos de expertos para que inicies o perfecciones tu técnica. Únete a nosotros y descubre el hermoso arte del macramé en estos 20 tutoriales. Déjanos un comentario con la palabra macramé para más información. Listo, entonces ya con eso terminamos los rombos. Y el paso que vamos a hacer ahorita es hacer una línea de festón paralela a toda esta que nos quedó acá, ¿cierto? Entonces vamos a coger la primera cuerda que está acá, esta, y esta va a ser nuestra guía. La vamos a colocar sobre estas y todas las demás piolas, hasta aquí, hasta la mitad, van a ser nuestras cuerdas de trabajo. Entonces con cada una de ellas voy a pasar por encima, saco, desplazo y ajusto. Dos vueltas con cada una, lo mismo. Paso por encima, saco por aquí, desplazo y ajusto hacia atrás. En este es muy importante ajustar hacia atrás para, como es una línea muy larga de festón, nos tiene que quedar súper pegadita esta para que se vea uniforme. Entonces lo más importante es jalar hacia atrás cuando yo ajuste acá, ¿sí? La traigo hasta acá, la desplazo, junto este con este. Y ya cuando esté juntica, jalo hacia atrás. Eso va a ayudarnos a que nos quede pegada todo el cordoncito que vamos a hacer aquí o el nudo festón, ¿listo? Dos vueltas con cada uno. Entonces así nos vamos a ir hasta el final. Bueno, entonces aquí ya como ven terminé toda mi línea de festón, ¿sí? Cogí la primera piola de acá, la tomé como cordón guía y me vine hasta acá. Lo mismo hice al otro lado, cogí la primera piola que estaba acá, la tomé como cordón guía y me vine hasta acá, hasta terminar, y cerré aquí en la punta, ¿listo? Entonces el paso que sigue va a ser, vamos a hacer nudos cuadrados en avanzada, ¿listo? Entonces vamos a coger los 4 primeros que están acá y voy a hacer un nudo cuadrado, ¿sí? Hago un 4, como hicimos los rellenos de los rombos, y aprieto. Este primero va a quedar así en diagonal, ¿listo? Luego hago un 4 al revés y cierro el mismo nudo. Ahorita voy a coger dos de este, estos dos que acabé de aquí, y dos nuevos de la derecha, y aprieto, ¿listo? Aprieto, luego hago un 4 al revés y aprieto. Pero entonces aquí, de las patitas que nos quedaron en el centro, la que está al lado derecho, o sea la que va en el sentido que vamos bajando, la voy a alar aquí. ¿Para qué? Para que este nudo cuadrado se me pegue aquí a esta línea de festón. Entonces ahorita vuelvo y cojo dos del que acabo de hacer, dos piolas del que acabé de hacer y dos nuevas, y vuelvo y hago el 4 al derecho y el 4 al revés, y cruzo por acá y jalo aquí esa patica, y así sucesivamente hasta llegar a la punta, ¿listo? Entonces esto lo vamos a hacer hasta aquí, hasta la punta, hasta acá. Y luego voy a empezar de acá arriba y voy a bajar hasta encontrarme aquí, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso para terminar este paso.
Bueno, entonces aquí ya hicimos nuestra cadena de nudos cuadrados en avanzada en este lado y también en este lado de acá, ¿listo? Entonces llegamos hasta la mitad, ¿sí? Hasta aquí marcada la mitad, terminé esta y esta. Ahora vamos a unir esta cadena con esta cogiendo dos de este lado y dos de este lado. Y hacemos nuestro último nudo cuadrado para ya terminar la punta de nuestras cadenas de nudos cuadrados en avanzada. Y ya el último paso que tenemos como tejido general del cojín es volver a repetir acá una línea de festón. Entonces, voy a empezar en este por este lado, ¿listo? Entonces vamos a coger la primera cuerda que tenemos aquí, la primera piola, y esta va a ser nuestra guía y vamos a anudar todas estas piolas sobre esta, ¿cierto? Con el nuevo festón hasta la mitad. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Entonces, cogemos nuestra guía, sacamos la primera piola, la pasamos por encima, la sacamos por el arito y desplazamos. Pasamos por encima, sacamos por el arito y desplazamos. Es lo mismo que hicimos acá, ¿listo? Entonces vamos a hacer hasta abajo. Dos vueltas con cada piola. Aquí tenemos a procurar de que nos quede aquí recto, ¿sí? Vemos que aquí, por la misma forma de la cadeneta, esto aquí tiene una puntica, tiene un recoveco, una puntica, un recoveco, pero no vamos a delinear eso, sino que vamos a tratar de que nos quede lo más recta posible, ¿sí? Nos quede bien derechito en el ángulo que venimos trabajando. Entonces ya sabemos, con cada piola dos vueltas hasta llegar hasta la punta y luego al otro lado hacemos lo mismo. Bueno, entonces aquí ya vamos terminando nuestra segunda línea de nudo festón del lado izquierdo. Estamos por encima, desplazamos y ajustamos. Por encima, desplazamos y ajustamos. Listo, ahorita cerramos aquí esta punta con la cuerda que venía de acá, ¿sí? La guía. Entonces, es que es esta. Entonces, pasamos por encima, desplazamos, ¿sí? Que nos quede bien formadita ahí la punta. Listo, entonces ya aquí ya terminamos como tal la parte del tejido. Ahorita vamos a pasar a hacer las borlas. Vamos a hacer 5 borlas que van a ir en estas ventanitas, en esta, esta y esta. Listo, entonces vamos a seguir con las borlas y ya explicamos cómo colgarlas. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestras borlas. Para nuestras borlas vamos a necesitar diferentes herramientas. Vamos a necesitar un rastrillito, ¿sí? Un rastrillito para peinarlas, tijeras, hilaza, ¿sí? La hilaza es en esencia el mismo material que la piola, solamente que esta viene más sueltica, ¿sí? La piola viene más entorchada, esta es para hacer el cuerpo desde el tapiz, pero para las borlas vamos a usar hilaza. Esta hilaza es de 4 milímetros. Y nos podemos ayudar con el cortapiolas de PIP, que esta es una herramienta genial porque nos ahorra el trabajo, ¿sí? Entonces, mira, por lo menos esta aquí viene fraccionada en distancias de 15 centímetros, luego viene acá de 25, ¿cierto? Entonces, como las borlas las vamos a hacer de 30 centímetros y este aquí, este espacio, tenemos 15, entonces vamos a dar dos vuelticas, ¿cierto? Entonces, con cada dos vueltas que demos, allá tenemos los 30. Entonces, vamos a cortar en total, vamos a cortar 12 piolitas, entonces vamos a dar 24 vueltas. ¿Listo? Bueno, entonces acá contamos de la mitad hacia acá son 12 piolas y hacia acá 12, ¿cierto? Que en total pues ahí ya nos dan las que necesitamos, las 24. Entonces vamos a coger nuestra tijera y vamos a cortar solamente de un lado, ¿sí? Y en toda la mitad, vamos a calcular aquí la mitad, ¿sí? No necesariamente tiene que quedar muy exacto, pero vamos a cortar de un solo lado, ¿listo? Para que cuando ya las separemos, nos queden piolas aproximadamente de 30 centímetros, ¿listo? Entonces colocamos por acá nuestro cortador de piolas y con ayuda de un métrico rectificamos la medida. Es aproximadamente 30 centímetros, ¿listo? Entonces aquí podemos ver que ahí tiene aproximadamente 30 centímetros, ¿vale? Entonces rectificamos que tengamos 12 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿listo? Entonces el paso siguiente va a ser que con ayuda de una piolita
de las que habíamos tejido el tapiz, ¿sí?, en los pasos anteriores, de aproximadamente también 30 centímetros, vamos a desentorcharla y vamos a coger uno de los cabitos, porque esta piola tiene 3 cabos, ¿listo? Entonces vamos a desentorcharla aquí, vamos a coger uno de los cabitos y con este cabito vamos a colocarla por debajo de nuestras piolas, de nuestras hilazas, perdón, esta es hilaza y esta es piola, ¿listo? Más o menos en la mitad vamos a hacer un nudo, común y corriente, como el de amarrarnos los zapatos. Hacemos uno, apretamos duro y hacemos el segundo, ¿listo? Y ahorita con ayuda de nuestro cepillo para hilaza, vamos a empezar a peinar, ¿sí? Hasta que quede súper sueltico. La hilaza igualmente ya viene un poquito enrollada, pero es solamente leve, ¿listo? Entonces, esto nos ayuda mucho porque cuando estemos peinando nos va a facilitar de que se suelte mucho más fácil, ¿listo? Entonces vamos a seguir peinando, hasta que todos los hilitos queden sueltos. Porque si ustedes ven de cerca, la hilaza está conformada por puros hilitos, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de que se desaparezca la forma de los hilos. Tenemos que tener muy en cuenta en no peinar las cuerditas con las que amarramos aquí en la mitad, ¿vale? Entonces ahorita ya cuando la tengamos así, vamos a colocarla hacia abajo y vamos a hacerla como que quede de forma tubular, ¿cierto? Y vamos a volver a peinar tratando de que se pierda la mitad. Por lo menos en este lado está súper marcada la mitad. Vamos a tratar de que se integren los hilos de un lado con los del otro lado. Vamos a peinar bien, bien, bien. En la parte de abajo está disparejo, pero no importa porque precisamente las cortamos más larga para que luego podamos emparejar. Como la piola viene sueltica, ella nos va a empezar a generar unas moticas aquí, entonces vamos a quitársela, ¿listo? Limpiamos nuestro cepillo para hilaza y volvemos y continuamos. Entonces ya una vez se nos haya perdido el centro, ¿sí? Aquí, vamos a volverla como un tubito nuevamente aquí. Y vamos a coger otro de los cabitos que nos quedaron, ahorita que desentorchamos nuestra piolita. Y vamos a hacer un nudo de amarre acá arriba. Vamos a hacer la cabecita de la borla. Entonces, para esto vamos a hacer una U, ¿sí? Miren, vamos a dejar una patica más cortica que la otra. Y la vamos a poner aquí. Nos colocamos la borla aquí sobre la mano. Colocamos la U aquí encima. Y con ayuda del pulgar vamos a sostener aquí. Donde está, finaliza el pulgar aquí. Esa es la medida que vamos a dejar la cabecita, ¿listo? Entonces, si la queremos pues, que quede un poquito más grande, la dejamos más abajo o más pequeñita. Corremos el pulgar más arriba. Y con el pulgar sostenemos nuestra U. Y con la piola más larga vamos a empezar a envolver. Tratamos de apretar fuerte para que se nos infle, por así decir, la cabecita y nos quede más bonito. Le vamos a dar unas vueltas, ¿sí? Más o menos aquí. Ahora cogemos esa patica y la metemos por el arito que nos quedó acá. Y empezamos a jalar. Tenemos cuidado que no se nos vaya a salir. Jalamos, 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 jalamos. Si ven que se va cerrando la U, entonces lo que nos va a permitir eso es que esa U nos ayude, la patica que quedó acá, a meterla dentro de las vuelticas que veníamos dando aquí. ¿Listo? Entonces con aquí cogemos la tijera, cortamos los pelitos que quedaron aquí, cortamos los pelitos que quedaron acá. Si de pronto quisiéramos que nos quedara un poquito más grueso aquí, ¿sí?, en las vueltas que estamos dando, cortaríamos una piola más larga. En este caso la cortamos de 30, si queremos que nos quede más larguita, pues la podemos cortar de 50, 60, ¿listo? Ya depende después de las vueltas. Y volvemos y peinamos. Entonces, para cortar la borla, un truquito para que nos quede más parejo, no es cogerla así y de pronto cortar así, porque habitualmente nosotros tendemos a cortar así, sino que vamos a cogerla en rollito, en tubito. Tratamos de que esto nos quede bien peinadito acá al final. Y cuando esté así bien en tubito, ahí sí ya cortamos. Entonces vamos a cortar aquí. Procuremos que las tijeras que usemos tengan bastante filo. Estas tijeras de PIP son excelentes porque tienen bastante filo. Y esto nos ayuda a que el corte sea un poco más parejo. ¿Listo? Entonces retiramos esto. Limpiamos nuestro cepillito. Y... ¿listo? Entonces aquí ya quedó finalizada nuestra borla, aquí la podemos detallar. Igualmente ya, ahorita que la vayamos a colgar se nos va a despeinar un poquito, pero luego ya cuando ya terminemos el tapiz rectificamos y ya, ¿listo? Entonces así nos queda nuestra borla. Y vamos a, ahorita el paso siguiente va a ser colgarlas en nuestro tapiz, ¿listo? Entonces sigamos con el otro paso.
Listo, entonces aquí ya tenemos nuestras 5 borlas hechas, ¿sí? Las 5 borlas. Y vamos a empezar a colgarla. Entonces, para colgarlas, vamos a coger acá nuestras piolitas con las que lo amarramos la borla a la mitad. Y vamos a amarrarla en las 2 piolas que quedaron aquí en el centro de nuestra ventanita. Entonces, vamos a coger una de las piolas y la vamos a pasar por aquí. Y vamos a meter la mano por detrás, ¿sí? Por detrás del tejido y vamos a jalarla. Luego vamos a meter la otra manito por acá y vamos a jalar. Y por detrás vamos a hacer un nudo ciego, como de zapato, ¿sí? Hacemos una vueltica y ajustamos y hasta que nos quede, que la basecita donde hicimos el nudo de amarre nos quede casi que aquí en esta puntica, ¿sí? O que nos quede centrada la cabecita acá dentro de la ventanita. Y ajustamos. Y volvemos y hacemos otro nudo aquí, normal, y ajustamos. Damos 2 nudos con cada uno. Entonces aquí ya colgamos nuestra primera borla. Ahorita vamos con la segunda. Repetimos lo mismo. Cogemos una de las paticas con las que está colgada la borla. Pasamos por aquí. La otra por acá. Metemos nuestras manitos atrás. Y hacemos el mismo nudo que hice allá. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo por acá atrás. Ajustamos. Y jalamos hasta que nos quede la borla aquí, ¿sí? Nos queda aquí bien arribita. Damos 2 vueltas por detrás. Acá las estoy haciendo así como les expliqué ahorita. Esto es un nudito normal como el de los zapatos. Vamos con nuestra tercera borla. Voy a colocarla aquí. Entonces metemos una por aquí. Y la otra por este. Pasamos nuestras manos por detrás. Y anudamos. Nudito normal. Listo. Damos una vuelta por detrás. Y damos una segunda vuelta por detrás. Ahora vamos a colgar nuestra cuarta borla. Tenemos por aquí una y 2 por acá y con nuestras manitos por detrás anudamos. Ya en la quinta igual voy a explicarles hacia un ladito para que vean nuevamente el nudo que yo estoy haciendo acá atrás, que es un nudo común y corriente. ¿Listo? Luego las organizamos bien. Ahora vamos a coger acá. En la quinta pasamos por aquí y por acá. Ya sabemos que estamos pasándola por los lados de las 2 del medio, ¿sí? No queda sobre estas. Entonces lo que yo estoy haciendo en la parte de atrás, que cojo las dos cuerditas y hago un nudo normal, así. Un nudo así, ¿listo? Y ajusto acá arriba. Ajusto, pero primero la acomodo que me quede bien arribita, ¿sí? Para que la bola repose bien. Y vuelvo y hago el mismo nudo aquí. Y ajusto. ¿Listo? Entonces, así ya nos han quedado colgadas nuestras 5 borlas. El paso siguiente es cortar en la parte inferior las piolas al largo de la tapa del cojín. Entonces, eso lo vamos a hacer sobre una superficie horizontal. Bueno, entonces aquí ya estamos sobre esa superficie horizontal y vamos a proceder a cortar las piolas que nos quedaron. Como pueden ver, nos quedaron mucho más largas, ¿sí? Es lo que necesitamos. Porque esto, en el proceso se nos empiezan a desflocar las piolas acá en la mitad, ¿sí? Se nos abren las hebras. Entonces, por nosotros siempre las dejamos un poquito más largas. Entonces, vamos a cortar más o menos 3 deditos de la línea del cojín, de este, hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a cortar aquí. Entonces, recuerden que pues, este cojín lo hicimos ya con el kit armado. Este lo pueden conseguir con nosotros en Cabandoli Decor. O también pueden hacer el cojín directamente con las piolas y posteriormente pegarlas a una funda exterior. Entonces vamos a cortar aquí, más o menos dejando 3 deditos por fuera. Hasta llegar al otro lado. Igualmente acá abajo vamos a hacerle nudito, entonces no importa si nos queda de pronto una un poquito más dispareja que la otra. En lo posible que quede recto, pero si nos quedan algunas un poquitico más disparejas, no hay inconveniente. ¿Listo? Entonces
Ya cuando la hemos cortado, vamos a empezar a hacerle nudos en las puntas a cada uno, ¿listo? Entonces vamos aquí a hacerle el nudito aquí, en las punticas. Y tratemos de que nos quede el nudo lo más abajo posible. Porque como ya la tenemos cortada, entonces si de pronto una nos queda más arriba y más abajo, entonces nos van a quedar muy disparejas. También recuerden que si desean hacer el taller de manera presencial, pueden escribirnos en nuestra página de Instagram, @cavandolidecor, para estar pendiente de las fechas que tenemos de talleres grupales en Cali y en Jamundí, donde enseñamos a hacer de manera presencial este cojín. Entonces seguimos aquí anudando las punticas. Vamos a hacer esto mismo con todas las puntas hasta llegar acá, ¿listo? Entonces, continuamos. Bueno, entonces aquí ya terminamos de hacer todos los nudos de la parte inferior de nuestro cojín. Ahorita vamos a dar los detallitos finales con nuestro cepillito y laza. Vamos entonces ya a darle aquí como los retoques, a peinar un poquito más las borlas. Y ya habremos terminado. Entonces, un último detalle es que vamos a coger con una agujita de mano y vamos a dar unas puntaditas aquí. Entonces vamos a coger un pedacito de piola aquí, damos una puntada aquí, luego podemos también darle como una puntada aquí en la mitad con la tela. Esto con el objetivo de que como esto es una tapa, la tapa nos quede adherida al cojín, ¿listo? Entonces cogemos pues el cojín tiene dos telas, una abajo y una arriba, vamos a coserla solo con la de aquí, ¿sí? Entonces una aquí en la esquina, otra puntadita aquí, aquí y acá en la esquina también, ¿listo? Entonces ya con eso ya nos queda terminado nuestro cojín. Ya lo que resta es meterle el relleno para que ya el cojín luzca pues súper hermoso. Si te ha gustado este tutorial y deseas participar de los talleres presenciales de Cavandoli Decor en Colombia, puedes contactarlos por Instagram para tener más información y unirte a esta experiencia única donde aprenderás a tejer muchos proyectos más.